Como saben, la serie de iCarly 2021, temporada 1, llegó a su final hace unas semanas atrás, siendo que ahora nos toca esperar cierto tiempo para conocer qué más pasa en esta serie, ya que está más que confirmado que tendremos una temporada 2, y aquí te diré todo lo que se sabe respecto de esto y además hablar de lo que podría pasar con la continuación de esta historia. Está de más decir que este contenido tiene spoilers de la temporada 1. Dicho eso, ahora sí, para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Como todos saben, el regreso de la serie iCarly ha logrado enganchar a mucho público dentro de la plataforma de streaming conocido como Paramount Plus, siendo que en Estados Unidos la serie ya finalizó con su capítulo número 13, pero en Latinoamérica la serie sigue emitiéndose todos los viernes si mal no me equivoco. Ahora bien, desde hace un tiempo se confirmó que la temporada 2 de iCarly 2021 es más que oficial, siendo que conoceremos qué más pasa luego del final de la temporada 1, ya que si bien todas las historias parecen no tener mucha relación, a las finales sí tienen conexión con el tema principal, el cual era el tema de las relaciones que tenía Carly, siendo que actualmente ella está en un gran dilema ya que tiene que elegir entre Beau o Wes. Puesto que si recuerdan, justo cuando ella iba a elegir a uno de los dos, son salvados por un helicóptero de la Webicon. Así que sin duda este podría ser el tema principal de la serie iCarly 2021 temporada 2. Por lo tanto, Wes y Beau van a regresar a la serie para seguir con este triángulo amoroso. Pero por ahí se comenta que a las finales Carly se estaría quedando con Freddy. Pero para llegar a eso se necesita mucho desarrollo de personaje. Otro tema importante a tratar es si Sam regresaría a la serie. Puesto que en todos los capítulos se menciona que ella sí existe en sus vidas, solo que actualmente está con una banda de motociclistas. Esto claro como una excusa ya que la actriz llamada Jenny McCarthy no quiso regresar para esta serie. Pero quizás si ve el éxito que está teniendo el regreso de iCarly, entonces posiblemente acepte regresar para una segunda temporada. Todo depende de las condiciones que ella pueda pedir. Y realmente los fans esperan que Sam se incorpore a la serie, ya que sin duda agregaría un elemento más rudo a la historia. Pero sobre todo también podría ocasionar muchas situaciones con Freddy, ya que si recuerdan, ellos fueron pareja en la serie clásica. En general, la serie de Carly fue bien aceptada por temas más adultos, por así decirlo. Tal es el caso de la inclusión en la serie, y algunas palabras subidas de tono, siendo el capítulo más explícito de la serie el número 10, donde se insinúan que tanto Carly como Freddy querían hacer un trío con la amiga de Harper. Esto jamás se hubiera hablado en la serie clásica, así que se espera que más de este elemento esté presente, ya que sin duda refleja que tanto la serie como nosotros hemos crecido. En cuanto a los demás personajes, también se espera que regrese Harper y Millenson a la serie, ya que fueron bien recibidas por la audiencia con el pasar de los capítulos. Quién sabe y por ahí tengamos nuevos personajes en la temporada 2. Todo depende de qué historia nos vayan a contar. De momento la fecha de estreno aún es desconocida, pero se espera que empiecen a grabar a inicios del año 2022, para emitir la serie a mitades del próximo año. Solo nos queda esperar a que salga información oficial en torno a esta segunda temporada, y esperemos que también llegue a Paramount Plus Latinoamérica, ya que así apoyamos de manera legal este nuevo contenido. En lo personal, yo espero con ansia la temporada 2 de esta serie, ya que realmente logró gustarme con cada capítulo. Deja en la caja de comentarios qué esperas ver de la serie iCarly 2021 parte 2. Estoy ansioso por leer tu respuesta. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te enteres de nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión.